La rumba es un elemento puro. Un elemento que nació aquí mismo, en el centro de La Habana, nació en Matanzas también, en los puertos principalmente, esta parte de los puertos. De origen humilde, por completo. Carpinteros, constructores, no teníamos nociones de música, ninguno. Todos somos empíricos. La rumba es callejera, la rumba no se estudia. La rumba tiene que nacer contigo. Y, pero también lo que pasa es que a estos tipos de géneros hay que buscarle la lógica, hay que buscarle la historia. Si tú no tienes la historia, si yo no me pongo a estudiar la historia de la rumba, yo no puedo cantar. ¿Lo entiendes? Quieren ser profesionales, le vamos a pagar no sé cuánto, entonces vamos. Sí, vamos a meternos ahí, de todas maneras andamos sin hacer nada en la calle y hay que buscarse. Y entonces eso fue lo que nos abrió el camino. Que algún día puedas cantar rumba también. La rumba para nosotros era un medio donde desahogábamos nuestros problemas. O sea, no era, no había un concepto comercial. No es el mismo sentimiento cuando tú expresas una rumba por una necesidad de tu vivencia a cuando tú expresas una rumba porque te van a dar 40 pesos. No se expresa igual. Sal,
entonces, o para comprar un pedazo de pan. Entonces, voy a cantar una rumba para pillarme, aunque sea, de que tengo hambre ahora. Y entonces, sí. Y entonces, se rumbeaba para uno aliviar las penas. Sacábamos un billete de la lotería y entonces decía, vamos a rumbear. Vamos a rumbear. Dos botellas para ti, y busca los cajones. Y fulano a una cartosa ahí. Ahí, ahí, y entonces. Oiga, mañana voy a rumbear en el cabo, además, pues yo tengo mañana cumpleaños a la mujer mía. Hacíamos una cartosa, buscábamos dos cajones y dos cucharas. Y ya estaba eso. Y entonces íbamos a la rumba, empezamos por la mañana. Con enero, con el sol. El otro día por la mañana. Con Pancho Quinto. Ese Juan Bosco. Ese Juan Bosco, cuando venía para trabajar, la casa. Él recogía a Alfonso, mi compadre, a Dama. Iban para mi casa, me recogía. Y era hasta que él se fuera para matanza. Y si no, la vez que venía aquí era terrible aquí. Y ahí era rumba mañana, tarde y noche. Rumba mañana, tarde y noche. Todo el mundo allá dentro era rumbero. Atraviesa el desierto, a me llegar, habla esto, y tú decías, no, pero se fatiga también. Y entonces ese concepto y ese cuidado, hasta la generación de nosotros llegó limpio, fresco. Después me acaricio
cuenta que es una lástima que con tan buen talento que hay, de muchos, muchos jóvenes que hay, con buenísimos percusionistas, buenísimos cantantes, tremendo, y que se esté desperdiciando en tanta rutina, en tanta mediocridad. El problema es que no hacen unas letras que tú analices y veas que tienen algo. No tienen nada. 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 No te dicen nada. No sé ni por dónde anda. Yo creo que están perdidos, ¿eh?
Yo no entiendo, son habaneros y no conocen el barrio. Son habaneros y no conocen los barrios. A mí que están perdidos. Vaya, y es una cosa que ven para acá, nosotros que no estamos aquí, felicidad, mi hermano, felicidad de mi abuelo, felicidad de mi abuelo, felicidad de mi abuelo, y el barrio, como es, entonces ya, y la vida que estoy viendo, ¿todavía no? Todavía no aparece, pero yo creo que fueron por malecón, ¿no? Deben andar por malecón. Estoy poniendo el café por si acaso. Piteando ahí como. Sí. La jinetera. Estoy poniendo el café. Aquí es donde se hace la rumba. El difunto Tatahuine y el difunto Ongara tienen un video aquí. Y aquí también se hizo la historia de Charloposo. La historia de Charloposo también se hizo. Se hizo Lucumí, este Chael. Es. Aquí, donde acá, la ceiba. Y todo eso ahí no se cuenta. Buenas tardes. Ceiba, tú sabes. Aquí se formaba el guaguanco, en España. ¿Sabes cómo era eso? Ahí hay que timbiar de verdad. ¿Qué? ¿Que se haya que timbiar? Bueno, ya todo va cambiando. Como tú ves, los años van pasando. Van pasando. Ya, mi viejo, tú estás joven todavía, yo estoy viejo ya. Pero ahí vamos, está activo. Me recuerdo de la vida. Está activo. Mira, ahora voy a llamar al Ernesto ahora. Vamos a ver si está el gato misumiado ahí. Voy a llamar al Ernesto a ver si está ahí. Yo me tengo a Juanco allá arriba, no sé nada. No, me pareció oír la voz de esta gente. Mira, compadre, ustedes siempre están en lo mismo. Ya la hora que es. Vamos allá. Vamos a hacer. ¿Qué hace? No, si ya mete un guaguanco subo, si no, no. Si ya mete un guaguanco subo, si no, no. No, no vamos a eso, pero vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco. Oye, Lázaro, ¿llegó? ¿Ha llegado? Vamos. ¿Sabes cómo es? Esperemos. Todas en la vida se salen. Ya llegaron, mami. Por lo menos llegaron dos. Por ahí vienen los mexicanos también. Ya para que suene. Ya, para que suene. Buena por aquí, buena, buena. Bendición, Batalá. Buena, buena, buena. Oye, ¿y Lázaro? No sé, yo no me quedo más. Sí, sí, sí. Mira la hora que es. Mira. Padre, ¿pero por qué? ¿Por qué está? Bueno, dale, dale, sube, sube. ¡Coño, me chivino! ¡Coño, me estaba aquí! Yo vengo de muy niño, cambiando en los repartos marginales, ¿te das cuenta? Ah. La agua, la cueva del humo, ya. Barrio que era del carajo. Entonces yo tuve la virtud de rumbear con aquellos personajes que eran rumberos de verdad. Entonces adquirí bastante conocimiento en eso. Pero así es, Jesús María. Tuve la virtud de ahí en ese barrio, muchos rumberos. Lo mismo de los embales que había de todo, Lázaro Suazo. Y empezó un logio en la Mariano. Muy bueno. Roberto Serio. Roberto Serio, había muchos rumberos. Tatahuino. Yo lo vi a ellos. Sí, Tatahuino. Yo lo vi a ese rumbero. Íbamos a rumbear a Belén, que ahí en el solar del África, con Chan, Malanga, toda esa gente vive bien. Montilla. ¿No me entiendes? Fue una época muy linda. ¿Por qué? Porque estaban todos esos rumberos aquí. Alcaño, uno que era colombiano, que empezó a vivir para allá. Alcaño. Todo colombiano también. Salva Cruz, el mismo bollo. Pero nosotros los desafortunados. Que no permitan cantar esta rumba y de vuelo.
de que yo he enseñado ingeniería de juventud. Y tengo también la dicha de la vida que la juventud han hablado siempre de mí. Y a mí mismo, cuando era más chamaco, empecé con él ahí. La parte, empezamos por la parte religiosa, ¿no? Sí, sí. Con tambores, huiros, cajones. Y ahí, ahí adelante, ahí, más o menos, y cogiendo los golpes, y me decía, por aquí, este golpe va aquí. Sí, mi difunto padre también, que me enseñó bastante, ¿eh? Ya es una tradición, veníamos los tres juntos. Yo chiquitico pegado al lado de vos. Oigan, rumbero, la rumba para cantarla. Hay que tener melodía. Rumbero, la rumba para cantarla. Hay que tener melodía. Musiquita bien sabe cantarla dentro de clave. La rumba no es el danzón, rumbero, que está guiada por notas. A la rumba con mi boca yo le doy su entonación. Ay, para la niña y para la señora, a veces te pampiló. Para la niña y para la señora, Caselita, dilo ahora. Para la niña y para la señora, ah, si yo me muero mañana. Yo aprendí la rumba oído y tanta gente me ponía con los mayores ahí, porque no me decían nada tampoco. Tenía que cogerle en el aire. ¿Entiendes? No era eso. Cuando yo empecé a tocarle el tambor igual, Pancho Quinto me decía, vea los tambores y mira cómo tocan el coco, porque yo no te voy a enseñar. Y se vuelva para ver. Pero uno lo va cogiendo. Aprendizaje un poco sin pedagogía, empírico, de acuerdo a tus condiciones, de acuerdo a lo que tú te impusieras también, porque a veces cuando ibas a rumbear para otro barrio, tú no podías dejarte pasarle, no, lo voy a tocar el quinto y lo voy a tocar. Sí, pero lo que tenía que saberlo tocar para que no te parara. Porque además, si no lo sabía parar, te paraba, o si no, te buscaba un problema que se formara un broncón y se acabó la. Yo me voy. Me voy, caballero. Nosotros eran los güiros, los cajones, como dijo el maestro, dueños, los cajones espirituales, los tambores, las comparsas, las comparsas. Vaya, eso era como ¿Por qué está aquí? ¿Tú no has salido de comparsas ahora? Y entonces, sí. Y asistencia a la vuelta fresca. O sea, eso eran asignaturas para nosotros. Esa es la vivencia. Eso era la vivencia, era como para nosotros, en este caso eran nuestras asignaturas. Saber tocar una conga, saber. Sí, porque realmente no se da la escuela. ¿Me entiendes? Entonces uno tenía una noción por, en este caso mi papá, oye, esto es por aquí, esto es por allá. Pero él siempre me dijo, sí, yo te puedo dar cuatro golpes y decirte cómo indicarte. Pero lo demás tienes que buscarlo en la calle. ¿Me entiendes? Porque en la calle es el examen es en la calle. Eleva el pensamiento a las alturas. Y allá en el cielo, pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Dios. Porque de una cuna estamos viendo una rumba. Estamos viendo la, eso sí, ¿verdad? Eso es, de una cuna. Por eso que
Sí, uno habla de su vivencia, pero es la misma historia. De una cuna tú estás cogiendo la rumba. Sí, cómo no. Esto mismo es la boda de ron, ya, la compartición en la casa, el escaparate. El solar. Ya, en la vida, una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor. En el tronco de un árbol, una niña. La rumba que yo tocaba antiguamente no es la que yo toco ahora. Ahora es más, es una evolución distinta, ¿te acuerdas? Y yo a la juventud la miro porque se han desarrollado en lo que es la rumba. Todo evoluciona, ¿entiendes? Pero es muy importante dentro de nosotros, la juventud, tener el concepto de lo que es la música, ¿entiendes? De la rumba como tal, porque hay muchas cosas que quizás no nos estamos dando cuenta y la podemos perder. Es decir, la raíz, la métrica de la rumba. Ustedes como rumberos siempre tuvieron cuidado. Oye, no, la rumba era ahí, era la raíz. Hoy en día hay un poco de corre-corre. No hay invento, hay un corre-corre. Sí, puede evolucionar. Sí, pero siempre la métrica. Siempre manteniendo la raíz, la tradición. Una flor dejó caer. Yo soy el árbol. La música con los años ha revolucionado. Pero hoy en día, tú oyes una rumba, pero una rumba te hacen un pasaje de Abajuara, te hacen un pasaje de Congo, oye una campana de Congo, o te hacen una Columbia con un Congo, Entonces, eso ha evolucionado. Fíjate, la música hoy en día está, la de nosotros, ha evolucionado. ¡Ay! ¡El mío vos! ¡El mío vos, Mayele! Mamita, mamita, los negros pasaban después. El mío, la rumba nació antes que el son, eso está demostrado. La rumba nació en la Habana y Matanza antes que el son. Nació el chachachá, nació el pilón, nació el musafí, nació todo, la salsa. Como cuando tú vas a un timbal aquí, un timbalero, a Changuito, el mismo que todos nosotros, voy a agarrar. ¿Para qué está llevando Changuito? La cáscara de la rumba, en el timbal, ahí se quedó, ¿me entiendes? Ya después reparte solo, sí, pero la cáscara está ahí, la clave está ahí. Pero bueno, la rumba buena, la salsa se evolucionó, ¿por qué no puedo eliminar la cosa? Thank you.
Esta música se desarrolla en un marco normal, normalmente un marco religioso. No pueden independizar, por ejemplo, el tambor, no pueden independizar las raíces religiosas de la rumba, ni el güiro, ni el tambor, porque todo se desenvuelve en un mismo marco. Todo. Normalmente el que ha tocado rumba, ha tocado un güiro, ha tocado un cajón, ha tocado una comparsa o ha tocado un tambor de fundamento, o tiene un elecuán, o tiene, o está rayado en palo, o tiene la mano lula, wow. O es santero, o es abajo. Wow. Eso es. Wow. O es cueva. Compadre. Yo tengo una prima hermana
se comió los vídeos de tu aguacate y por la noche decía un fuque se rompe el catre. Empecé en el añá, empecé en el tambor. Y no, todavía no era bombero. Y acá, pero metiéndolo a la onda esa del tambor y eso. En aquella época eran unos pocos blancos que estábamos metidos en eso, habían dos o tres. Y para meterse en eso había que ser bueno. Para Paraguay, no para Paraguay.
Dios por ella misma, por la energía que tiene, por la fuerza que tiene. Porque mira que trataron de eliminarla el tiempo de la colonia y no pudieron mover. Esa energía que ella tiene, esa fuerza, ese encanto que ella tiene, es la que la ha hecho sobrevivir siempre. Eso es bien. Sobrevivirá siempre porque tiene eso. Además, es el pueblo. Amada, 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 amada
Muchos que conozco yo que de su más tienen culpa. Oye, timbero, muchos que conozco yo, vamos a ver, que de su más tienen culpa. Y luego, dan por disculpa que te hablo los castigos. Oye, coge tú tu peso plata, que yo con mi piloso. Tumbero bueno, coge tú tu peso plata, que yo con mi quiloso. No le coja miedo al oso que tiene el pelo en la panza. Que le ve, le ve, y le ve, me le va a lavar. Muchas cosas importantes, vamos a ver. Ha perdido Cuba mía. Oye, perdimos este gran rumbero que era nuestra garantía. Perdimos la melodía de un bonito guaguancó. Oye, Yoruba andavo perdió, vamos a ver, su voz suave y melodiosa. Ay, allí se fue con su canto y allá en el cielo cantó. Pero clave y guaguancó perdió a este grande de la rumba. Y el cariño de su pueblo lo seguirá hacia la tumba. Si el agua está de luto, los rumberos están llorando. Y yo solo estoy pensando que todo lo que quedamos debemos seguir su ejemplo porque se murió cantando. Chapotín, yo a ti quisiera, oye, ponerte en un gran altar. Mira que yo te llevo en el alma y no lo puedo negar, vamos a ver. Mira si yo nací de tu yambú, del guaguancó con tu esencia. Y pienso que con tu ausencia, la rumba y su melodía, tu cadencia y tu armonía, a la hora de cantar, ya no se puede igualar. Extrañamos tu presencia. Anda, 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 anda. Ay, pero vivió, se alaba la tana, vivió y haré. Rumbero, la rumba buena, tana, tana, vivió y haré. Vivió a la tana, tana. Oye, la timba me está llamando, tana, tana, vivió. Vivió a la tana, tana, vivió. Rumbero, la timba buena, tana, tana, vivió y haré. Vivió a la tana. Timbero, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama la bella Ure? Vivió a la tana, tana, vivió. Ay, si él era mi amigo y yo lo llevaba. Que yo llevaba rumbero, que yo lo llevaba. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Oye, Pancho Quinto, caballero, que yo lo llevaba. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Oye, Chapotín, yo a ti quisiera ponerte en un gran altar. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Y entre la flor. Manana, Roncona, Andrea Baró, fueron rumberos muy viejos, Malanga. Fundamos la generación del Niño Santos Ramírez, de Manuel Navarra Berebule, el difunto padre, Tatahuine, Pancho Quinto, el difunto Angá. Lázaro Pedroso, Amelita Pedroso, Amando el Zurdo, Bolaño. Chavalonga que estaba cerca. El negro, bueno, la pirina, muy bueno, Luis, Mario, Miguel Ángel, eso era un virtuosismo en esta familia. De la gente de Severino Alfaro, de Rogelio Ponce, los chinitos la Morena.
El pollo, todo, yo vi en Santa Cruz, yo. Chan, Malanga, toda esa gente vive bien. Puro Quiquirito, el Che, Rafaelito y Bilingo. Ofar el Viejo, Trinidad Torregosa, Jesús, o sea, era la gente, Nieve Fernea, Manuela, como era. Ternero, Ligondá, Cantar, Chapotín. Decía, mira, esta gente tiene un swing para cantar la columna.